está bajo la unción, está bajo la presencia del Espíritu. Si una persona que es dinamita, no importa el obstáculo que se le ponga enfrente, si mantiene esa relación, el dinamismo, la presencia de Dios lo empuja aún para abrir caminos, para abrir brechas, por muy duro que sea el camino, por muy difícil que sean los obstáculos, en el nombre del Señor Jesús y por la fuerza y el empuje del Espíritu Santo, te llevará de victoria tras victoria, de sanación tras sanación y de liberación tras liberación para la gloria de su santo nombre. Alabado sea Jesús. Por eso el discípulo se conoce de una manera, se identifica porque mantiene una relación con la persona del Espíritu Santo. Y vemos que dentro de la doctrina de la iglesia nos va enseñando que de una manera es relacionado con el agua. ¿Con el qué? El agua. Con el agua. Vamos nosotros a tomar segunda de Corintios. Capítulo 3, versículo 18. Cómo la persona del Espíritu Santo nos va transformando cada día, así como cuando viene la lluvia. Vamos a ir viendo de una manera muy especial. Abran su Biblia. Primera de Corintios. Segunda de Corintios. Yo fui el que me equivoqué. Segunda de Corintios, capítulo 3. Versículo 18, para aquellos que traen su Biblia. Vamos a proclamarlo del 16, 17, 18, para entenderlo un poquitito mejor. 16, apúntenle ahí, 16, 17 y 18. Para aquellos que traen su Biblia y que lo encuentre, diga amén. Y si quieres proclamarlo, escuchémoslo de una manera especial. Y cuando se conviertan al Señor, caerá el velo, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Mas todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen, cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es el Espíritu. Palabra del Señor. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Levante la mano. Sí, del Espíritu Santo. No te lo creyó. Algunos sí lo proclamaron con convicción, pero no te lo creyó. ¿Saben por qué no te lo creyó? Porque le dije, yo recibí el Espíritu Santo, y mirando para el techo, los estoy viendo. A ver, mírale a sus ojitos y díselo, agárrale la mano y dile, yo recibí el Espíritu Santo. Sí. Hemos recibido el Espíritu Santo, y donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. El corazón que ha recibido de la presencia de Dios, el corazón que fue ungido por el poder de Dios, es una persona libre, es una creación libre, es una persona que está dispuesta en la completa libertad a entregarse, a darse en el servicio al Señor para la gloria de Dios Padre. Alabado sea Jesús. ¿Lo logran entender? Ya no está atado. Ya no está amarrado a las cosas del mundo. Ya no está atado, agarrado a las melancolías del pasado. Ya no está atado, amarrado. Está en una completa libertad. Porque el poder del Espíritu Santo está ahí, presente en su propio corazón. Y una persona que ha recibido la efusión del Espíritu Santo es libre para la gloria de Dios. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Alabado sea Jesucristo. Es libre. Y entonces, como es libre, su expresión de su rostro es un rostro de alegría. A ver, voltea a ver a tu hermano, mira el rostro. ¿Está alegre? ¿Está alegre? Sí, está alegre. Sí. La persona, sí puede ver una persona en completa libertad, ¿cómo está? Alegre. Pero una persona esclava, imagínate, ahí todo encadenado, todo atado, amarrado ahí, con grilletes y todo.
¿Tiene ganas de luchar? No. ¿Tiene ganas de seguir? No. ¿Tiene ganas de servir? No. Porque está esclavizado. Está atado. Pero en aquella persona donde el Espíritu Santo ha accionado porque mantiene una relación personal con Él, hay una completa libertad. Se siente libre. Ya no hay nada en este mundo que le esclavice. No hay en este mundo que le lleve a la amargura, porque aún hasta la amargura y la tristeza la convierte en alegría y en felicidad por la gracia y la unción del Espíritu Santo. Para la gloria de Dios, Padre, alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dile. Dile a tu hermano, dicen los santos que esté siempre alegre. Díselo, dicen los santos que esté siempre alegre. El mismo Papa, Papa Francisco, en la alegría del Evangelio, en el número 10 de la alegría del Evangelio, decía el Santo Padre, no podemos ser evangelizadores con cara triste. En otras palabras decía él, no podemos ser evangelizadores con cara de como decía el Santo Padre, no podemos ser evangelizadores con cara de funeral. Esa era la palabra que decía el Santo Padre. Por ahí está la alegría del Evangelio, mijo, para que no crean que soy yo, pero sí, la alegría, sí. La alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Vemos. Sí, vemos cómo es transformado el corazón de una manera muy especial. Cuando aquella persona que se abre a la acción del Espíritu Santo, que se abre a una relación con el Espíritu Santo, la alegría del Evangelio del Santo Padre Francisco nos dice en el número 10, apúntenle ahí para que el día que la compren o el día que es importante también tener, dice el Santo Padre en el número 10, separado de a partir del 4, en adelante nos dice, cuando la iglesia convoca la tarea de evangelizarnos, no hace más que indicar al cristiano el verdadero dinamismo de la realización personal. Aquí descubrimos otra ley fundamental de la realidad, que la vida se alcanza y se madura a medida que entrego mi vida a los otros. Háganle ustedes así. ¡Wow! Dile a tu hermano, ¿quieres madurar espiritualmente? Dile, ¿quieres madurar? Entrega tu vida. Mientras no entreguemos la vida, no hay maduración espiritual. Puedes tener muchos cursos, formación, teología, mariología y cristología, pero si no entregas tu vida, si no entrego mi vida, no hay madurez espiritual. Eso espero. No lo digo yo, lo dice el Santo Padre. Sí. La ley fundamental de la realidad, la vida se alcanza y se madura. Repitan esas dos palabras. La vida se alcanza y se madura a medida que entrego mi vida a los otros. Ya, nomás son viejitos. A medida que me voy entregando, a medida que voy dando, automáticamente voy encontrando la vida verdadera y voy madurando espiritualmente. Pero dice unas palabras el Santo Padre. Dile a tu hermano, agárrese bien la falda y el pantalón. Dice el Santo Padre. Eso es en definitiva nuestra misión. ¿Cuál es tu misión? Entregar tu vida y madurar espiritualmente. Esa es tu misión. Dile a tu hermano, esa es tu misión. Sí. Por consiguiente, un verdadero evangelizador no debería de tener permanente cara de funeral. Mira a tu hermano, Dile, dice el Santo Padre, que quites tu cara de funeral. Porque así no podemos evangelizar. Sí. Recobremos y acrecentemos la fervorosa y dulce, confortadora alegría de evangelizar. Incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas. Y ojalá
que el mundo actual, ah, pero antes.